Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas. Es una alegría estar llegando de nuevo a sus hogares. Saludos a todos allá en su casa, que el lunes a lunes se sientan frente a su computadora, también frente a su celular, para estar conectados a este programa de mucha reflexión. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, padre Oldemar Rodríguez. ¿Cómo me le ha ido hoy con una invitada especial? Claro que sí, invitada especial y también un invitado inesperado, que es el frío, ¿verdad? Que nos ha tenido ahí un poco más con ganas de quedarnos debajo de las cobijas. Y viera que un día esto fui a una actividad el sábado que hablamos, y eran las nubes de Coronado, padre. Híjole, yo y conozco ahí. Y me dio un frío tan terrorífico que yo no sé cómo vive la gente ahí. Exactamente, bastante frío. Bueno, saludar a todos los amigos. Hemos entrado por un detallito técnico un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Y hoy tenemos una invitada, la señorita Gia Miranda Castro, que es gerente de mercadeo de IBW. Y ustedes saben que Belén Digital es una pequeña empresa que ha ido creciendo, ¿verdad? Y ha establecido algunas alianzas con otras grandes empresas e instituciones, para la cual que nos va a permitir todavía expandir más toda esta señal de Dios y señal tecnológica, ¿verdad? Y bueno, muy contentos de poder seguir creciendo. Y hoy aquí tenemos a Gia, a la cual saludamos, y nos va a hablar un poquito de qué empresa pertenece ella y un poquito de las alianzas que tiene que vamos a emprender con Belén Digital. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, para Happy es un honor estar acá. Es empezar una alianza con Belén Digital también es un gran privilegio, porque podremos crecer juntos, el cual les ofrecemos internet, por el cual están viendo ahorita este canal. Pues Happy es una empresa que tiene una red privada, como le contaba al padre Oldemar, que permite una tecnología mucho más avanzada, que es la tecnología WiMAX 4G. ¿Qué quiere decir eso? ¿O cómo se come? Dicen algunos. Es más que todo un internet que no requiere cables. Como vemos acá, tenemos un módem. Este módem es pequeño, compacto, lo andamos por donde usted quiera. Ajá. Y no requiere ningún cable. Además de que la tecnología permite velocidades superiores. Ajá. Yo no sé si han podido experimentar tener 3, 4 megas en sus celulares, es imposible. Ajá. Con este aparatito usted puede pegar su celular, la tablet, una computadora, ajá, todos al mismo tiempo, porque es Wi-Fi. Ajá. Y también inalámbrico. Ok, vean ustedes qué maravilla. Entonces, es un poco igual a la tecnología que estamos usando nosotros. La gente a veces nos pregunta, ¿verdad?, qué tecnología es Happy, la empresa a la cual nosotros estamos utilizando. Y bueno, ve aquí el aparatito tan chiquitito, ¿verdad? Y aquí no hay necesidad de router, ni de tanto cable, de tanta cosa, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Sí, además, como le contaba, es una gran ventaja para, por ejemplo, cuando tenemos familia lejana. Yo tengo a mi tía afuera, uh-huh, y generalmente queremos pasar la Navidad juntos. Uh-huh. Entonces, qué mejor que estar metidos en Facebook, uh-huh, y de ponerla ahí a la par de la mesa, hasta le ponemos una silla, uh-huh, para que sea parte de nuestra cena de Navidad. Sí. Y la colocamos, uh-huh, y no había peor cosa que cuando se caía la red. Ajá. Ahora con Happy es otra experiencia, no se cae la red, podemos tener comunicación sin parar. Ajá. Y eso se debe mucho al ADN de ese, ajá, tipo de tecnología. Entonces traemos pues una solución más, uh-huh, no solamente a la gente de Belén, sino, ajá, de todo el gran área metropolitana. Okay. Porque tenemos cobertura en el gran área metropolitana, en Punta Arenas Centro, en Guápiles Centro y en Liberia. Ajá. Y nos seguimos expandiendo. Okay. Okay. Entonces ¿Hace cuánto están en Costa Rica? En Costa Rica, bueno, nosotros somos una empresa que está en todo Centroamérica. Tenemos 3 años de estar principalmente acá, pero Happy, uh-huh, Happy tiene, cumplimos ahora en este octubre, uh-huh, nuestro primer año como la marca Happy. Ok, muy bien. Uh-huh. Y bueno, ¿qué alianzas va a haber ahora con Belén Digital y Happy? Más que todo tenemos una alianza donde pues Belén Digital está usando el internet nuestro, ajá, que para nosotros es un honor, porque no es sencillo, como, uh-huh, saben, uh-huh, hacer un streaming
y gracias a la tecnología Happy se está logrando. Además de que estamos usando, haciendo este intercambio de tecnologías, estamos haciendo una alianza en todo lo que son redes sociales, por lo cual estamos hoy aquí, ya que estamos haciendo una rifa de dos entradas VIP para el concierto de Serrat y Sabina, que es el próximo miércoles. Ok, bueno, aquí tenemos, y ahorita sacamos los ganadores, ¿verdad? Para ese concierto, y que pueden ir dos personas, ¿verdad? Ok, pero es un solo ganador. Sí, es un solo ganador. Porque la idea es que invite a alguien, ¿verdad? Exactamente. Que vaya acompañado. Pueden invitar al padre de la parroquia también, al vicario, pueden invitar a mí, no hay problema, ¿verdad? Excelente. Bueno, muy bien. ¿Algún detalle que haya que agregar, Fernando? ¿Algo que pueda haber? Algo básicamente que quieras agregar. Sacamos un ganador y un suplente, por decirlo de alguna forma. Okay. Se recoge en la tienda Happy de Avenida Escazú hasta mañana, hasta el día de mañana, al mediodía, si fue, ¿verdad? Correcto. Y en la noche, hasta la noche, tendría el segundo ganador la posibilidad de recoger. Okay. ¿La tienda abre en qué horario? Abrimos a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Okay. La idea es, vamos a sacar el ganador oficial, pero obviamente no queremos, si la persona no aparece o no cumple con los requisitos, poderle dar la oportunidad a un segundo ganador que tendría la oportunidad de recogerlo en la tarde. La tienda de Avenida Escazú queda en el Centro Comercial Avenida Escazú, frente al Food Court. Okay. Entonces, cualquier cosa también nos pueden llamar o buscarnos en nuestro website. El número de teléfono es 2521-6300 o nuestro website happy.cr. Y también estamos en el Facebook, que por ahí fue que concursaron. Los que no saben, es Happy Costa Rica. Sí, correcto. Además, que está dentro de los Me Gusta Permanente de Belén Digital. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, sacamos de una vez. Ok, proceda usted, que es... No, mejor que no metamos las manos de Happy, sino del padre. Bueno, vamos a ver aquí a quién vamos a beneficiar. Revuelva bien, padre, el demás. Vamos a ver si tal vez está mi nombre por ahí. Uy. El Espíritu Santo lo haya puesto, no nos hay. Ok. Y RZ Gaby. RZ Gaby, ok, bueno. RZ Gaby es la ganadora. Pero si RZ Gaby no está lista de aquí a mediodía de mañana. Vamos a ver si lo podemos. Está difícil porque está bien pequeñito la. Sí. Pero ahí vamos a ver. Ahí medio se ve. Ahí le hacen una cierta, exactamente. Ahí la vamos a localizar por Facebook. Ok, a RZ Gaby. Y si no, entonces vamos a tener a Rivera González Chile Johanna. Ok, ahí tenemos a Rivera Chile. Rivera González Chile Johanna. Este sí me hace como que es de acá, ¿verdad, Belén? Ok, esas. Sí, RZ. No puede llegar. No puede. Entonces va. O no se espabila o lo que sea. Se perdió eso, ¿verdad? Tienen que estar atentos para. Aquí constantemente estamos haciendo rifas. Perfecto. ¿Verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Entonces la RZ Gaby tendría que retirar sus entradas en Avenida Escazú hasta el mediodía. Sí, es muy importante que le envíen desde el perfil respectivo un mensaje a Happy con su nombre, cédula y celular para que se pueda comunicar con la gente de Happy y le puedan certificar que efectivamente es el ganador. Ok, muy bien. Sí. Bueno, agradecerle a Gia y ojalá que esa no sea la sea la primera y ojalá que pueda venir más veces ahí con buenas noticias y es bienvenida a Belén Digital y agradecerle mucho por tu compañía. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación y espero que sigamos adelante. Claro que sí. Vamos a ir a unos avisos, unos cortes comerciales, ya vamos a volver. En Gimnasia Artística Belén, les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752.
Apart Hotel Oro, su opción en Belén. Cómodas habitaciones, amplio y seguro parqueo en el centro de San Antonio de Belén, para sus familiares, amigos o cuando reciba personal técnico de su empresa. Página web www.aparthoteloro.com. Teléfono 2239-0403. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto sin compromiso. Eduardo Solano Mora, propietario. Teléfono 8292-5526. Bien, seguimos aquí en su programa Juventud y Familia. Es una alegría hoy y ahora otros dos nuevos acompañantes. Daniela, salude Daniela a la cámara. Y Juan, ¿verdad? Ambos ya son conocidos y lo que queremos es motivar para la mini Teletón, ¿verdad? Va a haber una mini Teletón, si Dios quiere, el sábado 1 de diciembre. Que va a iniciar Juan, ¿verdad? Vea si estamos conectados, ¿verdad? Completamente conectados. Entonces queremos y vamos a hablar un poquito de esas actividades que iniciamos hace un año, ¿verdad? Y que este año pudimos avanzar un poquito más y vamos cada año a ir perfeccionando. Daniela, un poquito, el año pasado, que fue la primera vez que hicimos la mini Teletón. Ahorita vamos a referirnos a, pues, de repente la gente no sabe cómo mini Teletón, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pero ¿cómo fue que inició la inquietud de hacer en Belén una mini Teletón? ¿Qué fue lo que motivó? ¿Qué fue lo que en su momento, porque usted fue una de las que tuvo la idea, pero qué fue lo que la motivó? ¿Qué es lo que a realizar esta mini Teletón? Bueno, primero que todo, lo que en ese momento se me vino a la mente es que Belén siempre ha sido un cantón muy activo. Entonces, nosotros los jóvenes se nos ocurrió la idea de participar en la Teletón. Y de esta manera nosotros llamamos a la Teletón y contactamos y trajimos varias alcancías. Entonces, igual a principios de diciembre del año pasado, pudimos recoger diferentes donaciones de varias empresas y también tuvimos muchas presentaciones ahí mismo en el atrio. Entonces, sí, invitarlos a todos a este año a volver otra vez con este evento. Y creo que fue un poquito la sensibilidad de ustedes, ¿verdad? Hacia esta población, especialmente en los niños, ¿verdad? Me acuerdo que una de las cosas que te motivó a vos o cuando expusiste el proyecto allá en la comisión era un poquito esta cercanía, esta empatía con esos niños que sufrían diferentes patologías y que, pues, de frente a eso se mostraban solidarios. Muy bien. Entonces fue así como hace un año se inició esa experiencia. Obviamente con el aval, ¿verdad?, de los organizadores del Club 2030, ¿cierto? Sí, señor. El año pasado, como previamente el padre Demar mencionó, todos fuimos muy, muy conmovidos por todos estos niños y también después del evento que se dio en Belén, fuimos todos a dar la donación de gracias a todos ustedes los belemitas y pudimos recoger más de 1,000,000 de colones y ahí estuvimos presentes nosotros los jóvenes de Belén representándonos. Muy bien. Saber que y ahorita Juan nos va a hablar un poquito de algunas de las
de las actividades. Saber que este año, ¿verdad?, el sábado primero de diciembre, usted puede ayudar a la Teletón. Sin embargo, creo que los muchachos ahorita también nos van a confirmar esto, este detalle de que los muchachos van a ir a la casa suya, ¿verdad?, a la casa aquí. Estamos hablando un poquito ahorita para los que están, que vienen con Superman también, ¿verdad? Para los que están en la casa, que se les va a llevar, vamos a llevar el tarro, ¿verdad?, originario y propio, ¿verdad?, identificado los chicos, con sus camisetas y con su carnet, además también, ¿verdad? A partir del próximo lunes andaremos por toda la comunidad belemita, en las calles, en sus hogares, en diferentes comerciales y instituciones. Andaremos, como el padre dijo, con nuestras camisetas y con las alcancías, con muchas ganas de ayudar. Ok, exactamente, que a pesar de que es el sábado la actividad, entonces no necesariamente es que solo ese sábado se va a recoger, sino que ya... Ustedes escucharon a Daniela a partir de donde Juan, también que se ha incorporado al equipo de organización del evento, trabajando bastante. Nos podrá decir, Juan, tal vez no específicamente qué actividad, pero más o menos qué se tiene programado para este sábado, qué actividades hay para que la gente diga, ah, qué bonito, voy a ver o qué podemos mirar. Sí, gracias y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Vamos a tener un menú muy variado para grandes y chicos, ¿verdad? Desde payasos, cimarronas, cantantes, solistas, bandas. Y para los jóvenes, en la noche vamos a tener presentaciones de psychedelics y muchas más. También recordarles que esta actividad también se está haciendo para el beneficio, ¿verdad?, de lo que es Teletón 2012. Y por supuesto usted tiene que hacer su donación y por supuesto personarse al atrio del Templo de San Antonio de Belén para efectuar así su donación. Durante la mañana también vamos a tener diferentes actividades entre estos partidos. Entonces, si desea participar, podría contactarnos. Nosotros próximamente estaremos creando un evento en Facebook. Ahí tal vez podemos hacer un aliado con Belén Digital. Y... entonces, así ustedes, si desean participar, nos pueden contactar. Está buenísima esa alianza, padre. Sí, excelente. Muy bien, sí, porque también creo que va a haber, y vamos a ver, en la cancha de fútbol unos partidos también. Sí, en la cancha de fútbol van a haber partidos, también estaremos vendiendo agua de pipa para todos los papás que con estos calores y con estos vientos también. Venderemos hot dogs. Y también en el atrio estaremos con todas las presentaciones artísticas. Ajá. Invite a Paulina a ir el sábado. Sí. Ya invita a Paulina a ir el sábado a colaborar y a trabajar también con este grupo de Telemás, ya que se eximió en todos sus exámenes, dice, ya terminó. Creo que también vamos a tener transmisión en vivo. Ok, sí, también vamos a estar coordinando con Belén Digital para ver... la idea es un poquito que podamos colaborar un poco con toda esta organización. ¿Cómo saber la gente, cómo se da cuenta si antes indicaba que ustedes a partir del lunes van a ir a pedir, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay otra gente que está, digamos, qué pasa? ¿Cómo saber si efectivamente son los jóvenes esos, los nuestros? Porque en eso la gente se aprovecha mucho, digamos, puede, ahora que lo estamos diciendo por acá, puede otros jóvenes que salgan con otros tarros y que no digan Club 2030 ni sé nada. Nosotros estaremos, cada uno andará identificado con un carnet que dice perteneciente, que es de la mini Teletón Belemita propiamente, y también los tarros vienen sellados por debajo con cierto número especificado, certificado por el Activo 2030. Cabe también mencionar de que aquí en el Centro Comercial La Ribera también va a haber otro grupo de personas que van a tener una actividad que también están autorizados, ¿verdad? Lo decimos para que no haya problema. Exactamente, digamos, no ni es competencia ni nada, porque solo es exactamente el mismo fin, ¿verdad? Pero sí, nada más que se coordinó aparte. Entonces aquí en el Centro Comercial La Ribera también va a haber otro grupo de personas que también son efectivamente patentizados y autorizados por el Club Activo 2030 y que efectivamente van a estar también ahí con las... Ahí también van a haber esas actividades, ¿verdad?
Nosotros, por nuestro lado, tenemos esa actividad que más o menos, ahora Juan les decía un poco de modo general, pero son diferentes artistas del cantón que van a acercarse ahí, o ¿quiénes? Bueno, realmente también tenemos artistas que nos van a acompañar desde Barba de Heredia y por supuesto Mercedes Sur. Son artistas elegidos, ¿verdad? Y contados con los dedos, especialmente para... Ok, para los niños va a haber, me indicaban, payasos en la mañana. ¿Qué va a hacer ese payaso? ¿Qué va a hacer, un show o qué va a hacer? Un show, y se piensa también que va a ser un grupo de payasos, ¿verdad? Entonces van a estar compartiendo con todos los niños. Uh-huh. Y niñas que se apersonen, por supuesto, al atrio del templo a partir de las 10:10 de la mañana. ¿Va a pintar caritas? Claro. Ok, muy bien. Entonces, pintar caritas. Para los niños, ¿qué más tenemos ahí? Tenemos, bueno, como ellos decían, también el agua de pipa ya mencionado antes, hot dogs. También tendremos durante todo el día presentaciones de grupos belemitas, tanto como coros católicos, hasta bandas juveniles como Stigma, y también tendremos unos muchachos de Psychedelic Full Color Project cerrando la actividad. Bueno, muy bien. El horario de misas va a ser normal, siempre la misa va a ser de 4 a 5 de la tarde y de 7 de la noche. ¿La actividad a qué horas empiezan? A las... La actividad empieza a partir de las 9 de la mañana y finalizamos a las 7 de la noche. Ok, ya al ser empezar la misa se finaliza, ¿verdad? Posteriormente a finalizar la Eucaristía, se van directamente para el gimnasio. Ajá. Seguidamente, entonces, ustedes mismos nos podrán ver en canales nacionales también, donde ahí estaremos entregando la donación propiamente de todo San Antonio de Belén y apoyándonos. ¿Eso va a ser en el Gimnasio Nacional, Palacio de los Deportes? Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes es la recepción que hay, efectivamente. Y también recordar, ¿verdad?, que este año es para el Hospital Nacional de Niños y el Hospital Dr. Tony Facio Limón. Ok. Bueno, sí, exactamente, eso es muy importante, ¿verdad?, que son dos instituciones o estructuras o plantas físicas en las que se van a beneficiar, ¿verdad? Padre, ajá. También es importante, vamos a intentar estar haciendo la transmisión en vivo, uh-huh, del evento. Uh-huh. Y hace tiempo no teníamos a Juancito de animador, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de eso? Eso iba a decir, ¿verdad? Que ese punto era el que llevaba, que quiénes iban a animar un poco, Juan, que quiénes van a animar ahí. Obviamente que va a estar usted, pero... Como para no aburrir, voy a estar yo, va a estar una muchacha nueva que se quiere integrar, y por supuesto, Carol, que se vuelve a unir. Sí, claro. Sí, que se vuelve a unir. Se vuelve a unir al equipo. Ya hay una nueva, dice Juan. Bueno, vamos a ver. Esperamos que su debut... Y Dani no, porque sí, Dani... Sí, bueno, yo voy a estar ahí organizando todo. Organizando, pero no es como tan animadora, Dani, ¿verdad? Más, Dani es como la hormiguita que trabaja. Va a estar detrás de todo este evento. Detrás de todo el evento. De nosotros. Juan sí es más de estar en esa... Tiene más ese carisma de estar en eso. Y efectivamente, bueno, y ahí vamos a jugar un partido, el cual yo estaré jugando, si Dios quiere. Exactamente. A las 9 de la mañana vamos a empezar un partido que... Este servidor va a estar ahí haciendo goles. Tuercas contra retuercas. Exactamente, los veteranos contra los jóvenes. Obviamente yo juego con los jóvenes. Obviamente. Entonces, Bastantes fotos para el recuerdo. Bastantes fotos para, ¿verdad? Entonces, eso no se veía desde Padre Chanito. Desde Padre Chanito, nada más que yo juego sin sotana. Bueno, motivarlos a ustedes, que queremos eso, ¿verdad? Motivarlos para que, si Dios quiere, el sábado primero, no es este sábado, recuerden que este sábado 24 es la Feria de la Salud. Queremos recordarlo de nuevo, ¿verdad? Que estuvimos hoy hace 8 con las con la gente de Amubi, ¿verdad? Ahí tenemos que es una camiseta de la del domingo. Ok, entonces vamos a mostrarlo también, que es parte de la actividad de efectivamente. No es la de Alonso Solís, que están ahora en los medios enseñando. No, esta es de Política de Igualdad, de Equidad Social y de Género. La primera clásica caminata y carrera, 25 de noviembre del 2012.
Día Internacional de la No Violencia Intrafamiliar. Bueno, ahí ven, esa es la camiseta. O sea, quien se apunta a la carrera o a la caminata, sí, le da, tiene derecho a la caminata. De 3.500 colones se le da la camiseta, la inscripción y el derecho a participar en un montón de rifas que incluyen fines de semana. Muy interesante. Aquí dice, Belén dice no a la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. Efectivamente, y ahí están un poquito las firmas patrocinadoras del evento, ¿verdad? No veo Belén Digital, pero bien, ahí está, nosotros colaboramos desde los medios. Y bueno, recordarles eso, nada más hicimos este paréntesis, recordarles que este sábado, también desde muy temprano, vamos a estar invitando a todas las mujeres, porque sabemos que se nos ha dicho Belén, esa zona de Belén, esa área, con otros cantones, son donde más se ha encontrado el problema de, Fernando, el problema de cáncer de mama, ¿verdad? Sí. Es una problemática. Entonces, se van a estar haciendo exámenes de Papá Nicolau totalmente gratis en la Feria de Salud. Y eso es importante, ¿verdad? Definitivamente. Ok, tú recordarás, ¿verdad? Vamos a ver si también pueden hacer algunas preguntas a los chicos que están acá. Si hay alguna pregunta, ¿verdad? Que tienen, pueden hacer al 20, al 80 y... 88-30-15-49. Nos pregunta María, padre... las actividades que van a hacer con relación a la mini Teletón, ¿desde qué hora comienza? Como ya antes habíamos dicho, empiezan desde las 9 de la mañana, iniciamos con una cimarrona, seguidamente el show de la payasita Mitzi y otros payasos, también durante ese mismo momento estaremos con varios partidos, tanto de niños como de veteranos y jóvenes. Y finalizamos la actividad a las 7 de la noche. Ahí también podemos ir agregando, hay cosas que algunos artistas que no han confirmado todavía, entonces puede que haya más, puede que la agenda vaya moviendo. Lo que queremos es invitarlos que va a haber actividad, ¿verdad? Que la mayoría están confirmados, pero la agenda puede moverse un poco, pero siempre va a haber música ahí, ¿verdad? Frente al atrio de la iglesia. La idea es que usted se acerque, que la gente se acerque, que salga un poquito de la rutina. Y ¿verdad? Exactamente, viéndose a la plaza, ahí tenemos dos toldos, ¿verdad? Y tenemos dos toldos que gracias al Liceo de Belén nos lo ha facilitado también. El sonido que vamos a estar utilizando también es un poquito del sonido del Belén, un poquito del sonido también de la Casa de la Cultura y un poquito del sonido mío que vamos a tener ahí. Entonces una mezcla de sonidos, esperemos que suene algo ahí, ¿verdad? De toda esa mezcla y invitados, ¿verdad? Entonces motivarlos, una motivación chicos a... Aquí nos ven muchos jóvenes, quisiera que ustedes los motivaran, no solo como venir a que ustedes, me gustaría que Juan y Daniel les hicieran una motivación a los jóvenes, pero no solo para venir a dar 1.000 colones, o 2.000, o 5.000, sino una motivación a algo más. ¿A qué más quieren ustedes que no sea solo dinero invitar a estos muchachos o a la gente que está ahí? Bueno, para todos los jóvenes o personas adultas, porque tanto jóvenes como adultos necesitamos ayuda, nosotros el próximo año, si Dios quiere, también estaremos con la actividad. Entonces, si ustedes ya desean formar parte de un comité junto con nosotros, de toda la organización, con mucho gusto me pueden contactar a mí al 87-89-3640. Con mucho gusto nosotros los podemos integrar en el comité de organización y nos acompañarían también a ir allá al mismo evento de la Teletón y así poder colaborar directamente con todos estos niños que lo están necesitando. Ahora si los muchachos apuntaron ese número, Daniela, empieza a mandarle saludos. También no tiene novio, Daniela. Pero Juan, ¿algún mensaje a los muchachos que...? Buenas muchachos. Bueno, muchachos, también puedo dar el número, igual que Daniel. Sí, mi número es... No, especialmente, ¿verdad? Invitarlos. Costa Rica siempre responde a estas causas. Belén, el año pasado, ejemplo vivo, respondió a esta causa y dijo sí a la Teletón. Y este año tiene que volver a decir sí a la Teletón. La idea es que nos apersonemos y nos unamos como una familia que somos, un cantón que somos. Y, por supuesto, ir hacia una meta. A veces uno se pone a ver el dolor muchas veces es impersonal, o sea, a veces uno está en la casa comiendo o está haciendo algo y de repente en la televisión aparece la imagen de esos niños y uno en ese momento mira la imagen, deja como, o sigue, me deja verme un poquito si está comiendo, está haciendo algo y uno dice,
pobrecito y todo, pero la vida sigue, digamos. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, el pobrecito, o qué pecado, pero igual yo sigo comiendo y el anuncio se terminó y siguió. Pero, ¿qué provocan ustedes? Mi pregunta es a ustedes dos concretamente. ¿Qué provocan ustedes estas imágenes de estos niños con toda esta? Generalmente los niños que están en esos hospitales, como el hospital de niños, es un niño no necesariamente que padece de una cosa, sino que tiene un trastorno, una enfermedad, muchos de ellos crónica, ¿verdad? Y esa enfermedad tienen otras enfermedades, pero ¿qué despiertan ustedes como jóvenes? ¿Qué despiertan ustedes cuando miran esos anuncios, cuando miran esas imágenes? Para no quedarse en el pobrecitos y que ojalá que hagan que hagan mucho dinero, ¿verdad? Lo que dice la mayoría de gente. ¿Qué despiertan ustedes? ¿Qué sentimientos, qué emociones despiertan ustedes eso? Creo que el que ustedes estén acá es el resultado de eso, pero queremos es como, quiero saber qué piensan. Cualquiera de los dos. Bueno, en mí, en lo personal, yo tuve una prima que tuvo cáncer. Ella fue una de las pocas que pudo salir de esa etapa. Yo misma la fui a ver al hospital y en ese momento de ver todas aquellas caritas de los niños y después regresar semanas después y ver que varios de ellos ya no están porque nada más no pudieron sobrepasar la enfermedad. Son cosas que nosotros diariamente no pensamos y que deberíamos de pensar y también compadecer y tratar de dar lo máximo y tratar de ayudarlos. También revivir en ellos una esperanza de vida, quizá a la larga ellos merecen tener una vida digna a pesar de sus enfermedades o sus dificultades. Entonces nosotros tenemos que ser parte de ello y por supuesto ayudar a esos niños a que tengan una esperanza más de vida. Sí, a veces, tal vez es porque en las familias nuestras, bueno, Daniela contaba esa experiencia muy interesante, pero a veces es que en las familias nuestras no está no tenemos a alguien con alguna dificultad, entonces eso pues nos hace ser no tan empáticos, y como mi familia no pasa nada, entonces no nos hace más fuerte, pero yo creo que tenemos que sensibilizarnos y comprometernos. La gente que nos está viendo, más o menos, pueden ser unas 6,000 personas, eso es lo que indica el Face, que nos ven lunes a lunes. 6,000 personas, bueno, no todas son de Belén, gente de afuera nos mira, pero ¿cómo pueden ayudar? La gente que nos está viendo dice, bueno, yo también, pero de repente la gente dice, de verdad, el sábado no puedo ir porque tengo que trabajar. De verdad, el sábado no puedo ir porque tengo una actividad social que ya es imposible llegar ahí. Bueno, Daniel ha dicho, se vaya a pasar con los tarritos por las casas, pero resulta que está trabajando, ¿verdad? Y quiere ayudarlos a ustedes a la organización de este evento. No solo ustedes dos están, sino hay más muchachos, ¿verdad? Somos un grupo de 10 jóvenes, todos estamos juntos ayudando y dando lo mejor de nosotros para poder llevar este evento a cabo. Y si la gente que no está viendo dice, bueno, yo quiero ayudarlos a ustedes, porque también ustedes van a estar todo el día ahí trabajando y estos chicos comen también, y comen mucho además, sí. ¿Verdad? Entonces, también hay que reconocer el trabajo de ellos, ¿verdad? De que tiene que haber ahí un sonidista, ¿verdad? A cargo del sonido, que la redundancia, tiene que haber los animadores, ¿verdad? Lo que hay que transportar y todo. Entonces ustedes también en solidaridad con ellos, ¿verdad? Puede hacerles llevar ahí, mandarles un fresquito, un gallito, algo que puedan comer, ¿verdad? Si cualquier empresa, ¿se le ha enviado cartas de todos a la empresa, Daniela? Sí, señor. Hemos enviado cartas a diferentes empresas. La mayoría son pequeñas, de ahí mismo de Belén, pero si usted también desea colaborar con cualquier cosa, sea alimentos, donación en sí mismo monetaria, como antes dije, me pueden contactar a mí mismo o por el Facebook. Exactamente, ok. Olde, usted hablaba sobre hacer nuestra colaboración. Bueno, al 2032 pueden enviar un mensaje de texto, ¿verdad? Como está la tecnología avanzada, 2032, dona 2,000 colones y 2035 dona 5,000 colones. Este es el estándar. ¿Y le cae a alguien a la Teletón. Sí. Se cae a Teletón, efectivamente. Indicaban que después de esto, después de las 7 de la noche,
Ya van a irse para allá, el Palacio a los Deportes, a dejar todo esto. Y ahí se les indica cuánto es el monto que ustedes hicieron, ¿cierto? Esperamos que este año podamos mejorar el monto que recogimos el año pasado. Como dije antes, fue más de 1,000,000 de colones. Esperamos, y este año anhelamos recoger mucho más que eso. Exactamente. ¿Tienen alguna meta establecida de que vamos a recoger? Si el año pasado recogieron 1,000,000 y resto este año, ¿tienen alguna meta ustedes programados todavía o no? O no sé, con respecto al monto, porque de repente recoger 1,000,000 y bueno, este año queremos recoger 1,500,000, ¿verdad? ¿Tienen una meta o simplemente van a salir a trabajar para ver, para lograr recoger más? Bueno, en lo personal yo espero poder llegar a 1,500,000 y aún sería mucho mejor llegar a los 2,000,000 y así poder duplicar nuestra donación. Ok. Bueno, ¿alguna expectativa usted? Claro, las empresas que se nos apersonen, ¿verdad? Y nos ayuden con la colaboración, que es lo más importante. Y, por supuesto, ahí les vamos a estar regalando un poquito de lo que ellos nos brinden, ¿verdad? En publicidad puede ser también. Así que, manos abiertas hacia esta causa. Bueno, están diciendo ustedes que entonces también está abierta la publicidad. Si alguna empresa quiere venir a ayudar y ustedes ofrecen la publicidad y al evento, ¿verdad? Exacto. De la empresa tal ayudó, entonces ustedes van a decir por los micrófonos qué tal empresa ha ayudado, sí, aunque algunas sí. Empresas les gusta ayudar y no les gusta decir, otras sí les gusta ayudar y que se les indique. Bueno, ¿ustedes también están abriendo esa posibilidad? Sí, señor, nosotros ahí mismo tendremos una pizarra en el mismo atrio indicando todo lo que hemos ido recogiendo y así hacer una invitación de la pizarra dentro de la Teletón, y también ahí mismo se pueden pasar diferentes anuncios de las empresas que deseen, sea tanto que nos den un patrocinio monetario o cualquier material. Ok, yo creo que es importante que todos nos motivemos para esta causa. Yo creo que ya nosotros los costarricenses, cuando se nos dice Teletón, ya tenemos el concepto sumamente claro, ¿verdad? Esa experiencia que nació, ¿saben dónde nació Teletón ustedes? ¿No saben de nacer de Don? Me parece que Don Francisco. Exactamente, Francisco inicia esa experiencia en Chile, en el país de él, ¿verdad? Sí. Y es originario, es uno de los grandes aportes. Después se va extendiendo todo América Latina, ¿verdad? Sí. Prácticamente creo ya en la mayoría de los países está esta experiencia, ¿verdad? Entonces, por eso decía, cuando decimos Teletón, ya es una, efectivamente, nos identificamos y ya la gente está claramente. El uso, ¿verdad? La administración de los bienes de Teletón es un aspecto, por lo menos que yo me gusta recalcarlo, que es un aspecto que hoy no se ha dicho nada, ¿verdad? El uso de los dineros hasta el día de hoy de Teletón ha sido un uso, pues, muy transparente, y lo vemos cuando nos han entregado, por lo menos en los informes a nosotros, ¿verdad? Y de todo, ¿verdad? Gracias a Dios, la gente que ha sabido administrar eso, ¿verdad? Fernando nunca se ha dicho nada grave de este manejo de los dineros, solo cosas buenas, ¿verdad? Y es una realidad, porque también los medios están atentos a cuando se van a hacer el donativo de los diferentes a los aparatos de esos, ¿verdad? Exactamente, también los medios han sido muy atentos a esto. Cabe decir que en Costa Rica, el Club 2030, con la reunión que tuvimos con ellos, una vez que se presentaron, eso es un movimiento y con un énfasis completamente mucho católico, ¿verdad? Tiene toda una filosofía católica, ¿verdad? De gente que está ahí, mucho de la organización de ese evento, mucho de esa gente tiene eso. No estoy diciendo que es un evento de iglesia, pues no, pero exactamente, es cualquiera, esto es abierto, sino simplemente es que pues nos gusta que haya presencia de iglesia, ¿verdad? Y yo creo que esto nos anima, ¿verdad? ¿Alguna motivación final de ustedes para la gente? ¿Algún elemento que quieran agregar? Quizá un mensaje, ¿verdad? Nuestra organización, trabajamos sin fondos y sin fines de lucro, ¿verdad? Todo va a ser destinado a la causa, y por supuesto también recordar algo muy importante, ¿verdad? Que esas personitas que andan recogiendo dineros sin identificación, mejor alejémonos, porque no son de esta organización o no están avalados por el activo 2030. Eso es muy importante, y principalmente en Belén, porque yo he visto en Belén que cuando hace algo pasan, es increíble, en Belén más que en otros cantones se hace algo y pasa la gente pidiendo, ¿verdad? Entonces tengan mucho cuidado, porque hasta en las iglesias
nos ha pasado que llega gente ahí a pedir, ¿verdad? Y uno se da cuenta de repente que está pidiendo y que es. Entonces, sí, efectivamente, ¿verdad? Pedir la identificación. Exactamente, ¿verdad? Y mínimo, ¿verdad? Anda un carnet y además el tarrito, ¿verdad? Donde van a echar el dinero, pues no es un tarrito ahí de pintura con un huequito, ¿verdad? Sino es un tarro ya propiamente dice, con todo ese diseño, ¿verdad? Sí, certificados por el activo. Y abajo también está sellado por el activo 2030 con cierto número de alcancía. Si hay un joven que nos está viendo que diga, yo quiero ayudar. Ese sábado yo quiero ir ahí, Durante toda la semana, a partir de lunes, cualquier persona, cualquier joven que esté deseoso de ayudarnos a ir por las calles a recoger dinero y donaciones, como dije antes, me pueden contactar a mí al 8789-3640. Yo con mucho gusto los puedo unir a nuestro grupo y también así abrir diferentes oportunidades a cualquier persona que desee ayudar. Invite a Paulina que cerra de cámara ahí con usted, invítela. Bueno, Paulina, la invitamos para que vaya. Usted, exactamente, porque la invite a ella, se vaya incorporando el grupo y puede también incorporarse a esta experiencia, ¿verdad? Por supuesto, también el día propio, ¿verdad? El primero de diciembre, todo el día, ¿verdad? De 9 a 7 están invitados para que nos vayan a colaborar con todo, porque es mucho trabajo. Tanto presencia como donación. Exacto. Exactamente. Es lo principal. Bueno, hermanos, y agradecerles de verdad, si Dios quiere, nos vemos este sábado también, que voy a andar ahí hoy con el asunto de la feria, también nos vamos a mirar por ahí, y si Dios quiere también el otro sábado, 1 de diciembre, vamos a estar efectivamente con estos chicos colaborando y para ver si vamos a romper la marca que hicimos el sábado pasado y la idea pues ir creciendo, ¿verdad? Agradecerles mucho, invitarlos de verdad que puedan colaborar y esperamos ahí vernos, si Dios quiere, este sábado. Muchas gracias a Juan, muchas gracias a Daniela por todo el trabajo que han venido haciendo. Han venido trabajando ya de algunas semanas para acá en todo este esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? Que igual bien lo decía Juan, que pues no tenía ellos ninguna ganancia, nada más que creo que la realización y el sentirse muy contentos por el trabajo que hacen. Al final terminan muy cansados, pero con el corazón muy contentos y un corazón muy grande, dice Fernando, por todo ese trabajo. Esperarnos a ustedes y si Dios quiere nos veamos hoy, de hoy en 8, en otro programa de Juventud y Familia, donde vamos a analizar un tema interesantísimo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Buenas noches, que Dios bendiga y que pasen una feliz noche.